Buenas tardes, una semana más, gracias por estar ahí. Y con el día que he tenido hoy y aquí hablando de metafísica, parece que estoy en otro planeta. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Y hoy toca Xavier Zubiri. Bueno, metafísica, ya saben mmm, la estructura de la realidad y cómo se capta esa realidad. Y al decir metafísica viene a la cabeza, como siempre, Aristóteles y su metafísica de sustancias y vamos a ver cómo Xavier Zubiri... Critica eso. He elegido este texto, bueno, en primer lugar, porque era el que tenía en casa, pero es un gran texto que merece la pena recordar, porque nadie habla de estas cosas. A ver, saber Zubiri sobre la realidad editorial Alianza. Esta es de una colección, pero es de la editorial Alianza, del año 2011, publicado en el año 2011, eh, 259 páginas, con mmm, el vocabulario característico o propio del profesor Zubiri, con sustantividad. Notas, unidad coherencial primaria. Bueno, Xavier Zubili nace en San Sebastián en 1898, muere en 1983. Su obra más importante es Naturaleza, Historia, Dios. Y se destaca su trilogía Inteligencia Sentiente, Inteligencia y Logos, Inteligencia y Razón. En 1962 fue visto como un neoescolástico, nos dicen en el prólogo. Y en este texto aparecen conceptos ya expresados en. Sobre la esencia. Eh... Este volumen reúne un curso breve que se dio en noviembre de 1966. Y aquí aparece el estado de la cuestión, ¿eh? la metafísica del ser, en Husserl, Heidegger, Sartre, Kant, Leibniz, Bergson, Hume, y creo que me he dejado alguno, pero esos. Eh, bueno, y cito del texto: Al olvidar cómo transcurre la presencia del objeto en la intuición sensible. Se hace a saber por impresión. No sé por qué he destacado eso. Impresión, afección. Aristóteles la dividía en nous, entendimiento, y aistesis, sensibilidad. Pero esa división, a esa división no se le sacó partido en la antigüedad. La filosofía moderna insiste en que la impresión es siempre algo subjetivo. Todo el empirismo montaba su argumentación idealista, fíjense, vincula los subir y Zubili idealismo con, con empirismo. Eh, todo el empirismo montaba su argumentación idealista frente al mundo sensible, considerando que el mundo es impresión y de que toda impresión es subjetiva. Él contrapone a esa eh, impresión del empirismo la impresión de realidad. Los griegos entendían que las cosas reales son aquellas que se llaman o si hay el haber de una cosa y esta es la idea de accidente que conocemos ya de las tablas de categorías de Aristóteles Parménides nos dice que el ser la realidad tomada como equivalente aunque él no hizo esta, esta distinción eh, y yo me declaro culpable porque yo sí las tomo como equivalentes esa quinetón no puede moverse y cambiar, porque si cambiara, tendría no ser, y no sería ser puro. Es decir. Eh, bueno, el ser, identificado como la realidad, la estructura de la realidad. Luego esto viene mejor explicado en el propio texto. Genofonte interpreta esto diciendo que Parménides negaba la realidad del movimiento. ¿Pero cuál es ese movimiento cuya realidad negaba Parménides? Eh, consideración, consideración del movimiento de Demócrito, que era discípulo de Parménides y contemporáneo de Protágoras. A ver, esto viene mejor luego cuando repasemos el libro. Nos están mintiendo eh, la ciencia moderna con, los, con Demócrito y sus teorías atómicas. Eh, y siempre nos ten, tendemos a pensar en el, en el empirismo, en la escuela de Jonia. Pues resulta que Demócrito no es eh, alumno de los Jonios, sino de los Eleatas. Y nadie te dice esto nunca. Nos están mintiendo. Eh, un griego entendía por movimiento un cambio interno. Esto es lo que Parménides no hubiera admitido nunca. Porque la realidad del ser, la estructura de la realidad, no cambia. Eh, Aristóteles eh, hizo una operación gigantesca de restablecer, bien que mal, la unidad de la realidad a través de la concepción hilemórfica del sujeto. Es preciso evitar que perdure este concepto, esta separación entre inteligencia y sentidos. Y de verdad, eh, hizo falta que llegara el año 1966 para que alguien dijera esto. Concepto de perseidad, capacidad de tener existencia propia. Pero ni el talento ni la virtud los tengo sino por una decisión mía. Yo estoy por encima de mi naturaleza. Es la trascendencia. Trascendencia significa, en metafísica, que trasciende al ente. ¿Mm? Nada más que eso. No soy sustante, sino suprastante. A ver, los problemas que se le plantean a la, a la metafísica son, por ejemplo, un perro. Si un perro pierde la cola, el perro sigue siendo el ens perro, pero la cola ya no es el perro. Son sustancias diferentes, el perro y su cola. Y el profesor Zubiri dice que en realidad eh, no somos sustancias ni agregado de sustancias, sino que él prefiere llamar. Llamar a la sustancia de Aristóteles sustantividad o sistema sustantivo. Yo no tengo ningún problema con eso, con aceptar lo que dice el profesor Zubir, y de hecho me parece más, eh, más lógico que la substancia de Aristóteles, sin embargo, yo utilizaré siempre el vocabulario de, el vocabulario de Aristóteles, porque es más. no sé, como más impresionante, no sé. Eh, aunque. No soy substante, sino suprastante. Y esto no lo excluye Aristóteles. Lo que hace Aristóteles es volcar sobre la, sobre la realidad concreta y existente las estructuras inteligibles de las que Platón pensó que cada, un, que cada una de ellas era noumenon, objeto de un acto del nous. Estos presuntos predicados trascendentales de las cosas no son sino condiciones del conocimiento de ellas. Kant tiene la idea de haber realizado lo que él llama giro copernicano, es decir, de haber convertido los trascendentales, los caracteres del ente en cuanto tal, en caracteres de la inteligibilidad en cuanto tal. No sé, eh, a mí ya saben que Kant no es santo de mi devoción, o sea, Kant va arrenando la metafísica y fundando el idealismo, caracteres de la inteligibilidad en cuanto tal. Eh, Kant, de todas las cosas que pueden ser conocidas, con la cual la realidad sustantiva aparece en forma muy modesta debajo del vocablo objeto. El mundo de la realidad que en Aristóteles y en, la, y en la Escolástica aparecía entificado y convertido en ente, aparece en manos de Kant convertido en objeto, objectum, algo que está delante, gestanz. Eh, el orden trascendental no es cuestión de meros conceptos, sino que en alguna medida expresa y afecta a los caracteres de la realidad en tanto que realidad físicamente considerada. Esta cuestión acerca de la unidad de lo real en tanto que real. Es el célebre trascendental de la escolástica, el unum. Eh, la respectividad, a ver, eh, de todas las relaciones metafísicas, la más famosa de todas es la, la causalidad, pero hay más. La respectividad es intrínseca a la, a la realidad sustantiva. Esta respectividad intrínseca y formal, en la constitución formal de la cosa, es el segundo momento estructural fundamental. Bueno, eh, eso una substantia y su régimen de accidentes o para el profesor Zubiri una sustantividad y su régimen de notas eh, notas notas tenía creo que tenía un adjetivo notas algo y no lo había apuntado bueno a ver eh... Las ciencias estudian lo que las cosas reales son en realidad, por ejemplo, la electricidad, la, la electricidad, las células, las sociedades humanas. La filosofía estudia algo mucho más vidrioso y más sutil, en qué consiste que algo sea real. La filosofía no es filosofía ni de la objetividad ni del ente. No es fenomenología ni ontología, sino que es filosofía de lo real en cuanto real. Es metafísica. Eh, en el comienzo mismo de la filosofía moderna se ha insistido en que la impresión es siempre algo subjetivo. Y esto lo han hecho los empíricos, empiristas. Todo el empirismo montaba su argumentación idealista frente al mundo sensible o al mundo material sobre esta doble consideración que efectivamente ese mundo es impresión, de él tenemos impresión y que toda impresión es subjetiva, es una mera afección del sujeto. Bueno, eh, y él, el profesor Zubiri, llama impresión de realidad frente o contrapuesta a esa concepción del empirismo. ¿Qué otra cosa es eso que los autores de tales textos. ay no, esto era demasiado raro y complicado. ¿Cuál es, por lo menos, a grandes rasgos, la estructura interna de la realidad de una cosa? Recuerden, a ver, lo más básico en metafísica la sustancia, sustantividad, su régimen de predicados, sus características, y luego, si alguien quisiera hacer hoy en día una tabla de categorías, pues seguramente habría que eh, añadirle más ejes para encajar todo el sistema de relaciones. Eh, bueno, esto, eh, ya advertía con anterioridad que cada uno es hijo de sus libros. Y no se puede hacer otra cosa sino echar mano de ellos, de los pobres libros, en mi caso, que he cocido en mi cabeza. En mi caso, como los primeros que leí fueron Aristóteles y Platón, pues Aristóteles y Platón. Los griegos entendían que las cosas reales son aquellas que ellos llamaban ousiaí, es decir, algo que en griego corriente y vulgar quiere decir el haber que posee una cosa, su esencia. La ousia es el haber que efectivamente poseen las cosas, en cuya virtud éstas tienen suficiencia y autonomía las unas respecto de las otras, si se quiere un capital o un haber. Y eh, cuando hay cambio, cuando, cuando pierden algunas de esas características, se convierten en no ser para desaparecer o para pasar a ser otra cosa, otra substancia, otro sistema sustantivo um, parménides nos dice que el ser la realidad las tomamos como equivalentes ya que él no hizo esta distinción yo las tomo como, como yo las tomo como equivalentes es aquinetón no puede moverse y cambiar porque si cambiara tendría no ser y no sería ser puro el mundo de la doxa el mundo de las apariencias en que viven los mortales está sometido al cambio y al movimiento pero este no es el ser. Genofonte interpreta estas frases de Parménides diciendo que este negaba la realidad del movimiento. ¿Cuál es este movimiento cuya realidad negaba a Parménides? Pues el cambio en el ser, el cambio en la estructura de la realidad. La primera consideración física verdaderamente importante de los movimientos del universo se debe a Demócrito, contemporáneo de Protágoras y discípulo de Parménides. Mm. Aristóteles es el hombre que en la historia de la metafísica ha hecho la operación gigantesca de restablecer, bien que mal, la unidad de la realidad mediante su concepción ilemórfica del sujeto, a saber, una materia determinada por una forma sustancial, que es una idea platónica, más o menos. A ver, uno de ustedes en los comentarios eh, puso a Platón como antisustancialista, y yo también lo pensaba así, pero he encontrado un texto que ya les enseñaré que me induce a pensar. Que habría que ponerle junto con los sustancialistas también, ya se lo iré enseñando. Estos dos órdenes no son dos órdenes yuxtapuestos, es decir, no existe el mundo sensible y además el mundo inteligible dentro del cual se inscribiera un orden trascendental. Tampoco y con menos razón las dimensiones trascendentales de este mundo inteligible son una especie de norma metafísica para las realidades concretas que talitativamente son las cosas, sino que en realidad son momentos de una realidad única, primariamente presente en mi impresión de realidad. Todo eso de diferenciar a los racionalistas, de los, mmm, de los sensualistas, a ver, en realidad, como dice el profesor Zubiri, o sea, la realidad es una y única. Todo lo que la esencia es, ahora bien, una cosa tiene algo más que su esencia. ¿En qué consiste la unidad del accidente con la sustancia? Es una buena pregunta. ¿En qué consiste? Yo me lo he preguntado siempre. Eh, esta respectividad puede darse y tomarse no solo estructuralmente, sino además dinámicamente en su conexión dinámica. Esta conexión dinámica tiene dos dimensiones. Es, por un lado, un rango diferente de las cosas cuya conexión dinámica es lo que llamamos poder. Otra de esas relaciones de la metafísica aparte de la causalidad, el poder, que es eh, la diferencia en el rango de la realidad. No es lo mismo que te pise un pie un gato a que te pise un pie un elefante. Distinta de una causalidad, la otra dimensión... Que es la forma en que las cosas actúan las unas por las otras, mientras la causalidad es una funcionalidad de lo real en tanto que real, el poder es el carácter de dominancia de lo real en tanto que real. Y aquí quería enseñarles a Eric Boegelin, a ver, eh, esto es una verdad incómoda, a ver si lo encuentro ahora, eh, que decía: Unos, dice Eric Boegelin, tienen las puertas de su existencia abiertas de par en par a la contemplación de los grados del ser. Comenzando por la naturaleza inanimada hasta llegar a Dios, el mundo se despliega para ellos en toda su amplitud. Sus contenidos mantienen una serie de relaciones que pueden pensarse hasta el final. Se unen para dar lugar a un orden del ser y esta es una verdad incómoda. A ver, eh, para mí no existe la igualdad. Hay una brecha entre los humanos o los humanos pueden dividirse en dos grupos que no tiene nada que ver con las razas, el género, la clase social, bla 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 bla. Tiene que ver con esto y esto es una verdad incómoda. Hay personas que están situadas de determinada manera respecto al orden del ser y otras que están situadas respecto a otra. Y ahí está la verdadera brecha, una verdad que nadie, incómoda, que nadie quiere ver. Paul, a ver, la gran pregunta, la cuestión es, eh, ¿existe el orden de, del ser? ¿Existe el orden de la realidad? La verdadera pregunta no es igual crees en Dios, sino crees en la realidad. Eh, que no exista sino un solo y mismo objeto es algo que con razón viene afirmándose desde Aristóteles hasta nuestros días frente a todo dualismo platónico o platonizante. No hay un mundo propio de los sentidos, un mundo sensible y un mundo propio de la inteligencia, el mundo inteligible. No hay sino un solo mundo real. Y. Quería decirles a cuenta de los que no creen en la estructura de la realidad, a los que aquí llamamos antisustancialistas. Eh, a ver. Si, mmm, la religiosidad intramundana y toda su simbología ocultan los aspectos más esenciales de la realidad. Los antisustancialistas cierran el camino hacia la realidad de Dios, o se si lo prefieren la realidad del ser, la estructura de la realidad, cómo funciona el mundo real eh, y las relaciones entre sustancias o entre sustantividades, y desfiguran las relaciones existentes en los órdenes del ser situados por debajo de la divinidad. La lucha entre estas dos metafísicas, una sustancialista y otra antisustancialista. Bueno, eh, ¿saben para mí la... Lo que más me llama la atención es pensar que este pueblo, el pueblo vasco, dio al mundo grandes filósofos. ¿Y cómo es que yo no sé nada de eso o por qué nunca nadie me habló de él? Eh, voy a callarme. Bueno, ya lo he dicho muchas veces, cómo me educaron a mí, pero vamos, nada que ver con este tipo de textos. Y eso es lo que me sorprende. O sea, aquí no, es, no la, la única cultura que yo conozco es la cultura de los, del calimocho. De pisar cristales una noche entre borracheras y meados. Eh, el botellón, que aquí no se llama botellón, señores, se llama ir de cachis o ir de litros. Se llamaba, ahora también se oye botellón. Y esa es la, para mí la cultura vasca, la cultura del pueblo vasco. Yo no tenía ni la menor idea de que aquí había existido. Bueno, pues una cultura real con mayúsculas y con C en lugar de con K. Y sin más. Hasta la semana que viene.